La Corte Suprema de Justicia revisará el caso del nariñense Javier Cadavid Palacio, quien es acusado de extorsión agravada y enriquecimiento ilícito. Los abogados informaron a la familia Cadavid Toro que la Corte Suprema de Justicia revisará el caso de Javier de Jesús Cadavid Palacio, pues al parecer se encontraron varias fallas durante su proceso, que hoy lo tiene condenado a 23 años de prisión, de los cuales ha purgado 9. Es una noticia bastante alentadora que nos llena de optimismo, no solo a mí, a toda la familia, a la comunidad que nosotros representamos. Saber que la Corte, durante el estudio previo que realiza el caso de mi padre, ha descubierto pues grandes fallas que se dan durante el mismo y decide pues realizar la revisión, lo cual es como el primer paso para buscar la verdad que nosotros estamos añorando. Sabemos que con esa verdad mi padre saldrá libre. Esperamos pues que el caso de mi padre se dé lo más rápido posible, ya que se han adjuntado muchas pruebas que anteriormente no se habían tenido durante las otras etapas pues del juicio. Javier de Jesús Cadavid Palacio era un comerciante del corregimiento Puerto Venus del municipio de Nariño. Allí tenía la comercializadora H&R. Su negocio era el único de la zona que ofrecía la posibilidad de consignar y retirar dinero, situación que fue aprovechada por la guerrilla de las FARC para que los campesinos pagaran extorsiones y vacunas. Habitantes del corregimiento y hasta el exguerrillero alias Rojas, quien operaba en la zona, han declarado a favor del comerciante, dejando claro que no tuvo nada que ver con los dineros, pues su labor era netamente comercial.